What's up? What's happening, Virgo? Es tu turno, Virgo. ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. Vamos a leer la cruz celta. Creo que el mañana lunes o martes va a estar el sol conjunto a Saturno. Saturno y el sol van a hacer conjunción. Y es un momento en donde de verdad vamos a tener que comprometernos, que hacer el trabajo, trabajo. Esa palabra puede significar, si digo la palabra trabajo, para mucha gente, para gentes diferentes, la palabra trabajo significa cosas diferentes. Para algunos la palabra trabajo quizás trae sentimientos negativos, o hay gente que asocia la palabra trabajo con algo que no quiere uno hacer. Y creo que el poder volver a darle otra definición a esa palabra, que realmente es el trabajo, es esfuerzo, dedicación, commitment, hacer un compromiso. Y ya creo que la palabra trabajo es lo que define nuestra dedicación y no la actividad. Porque cualquier actividad puede ser un trabajo. Solo la palabra trabajo es solo la actitud que tomamos, con qué seriedad tomamos cualquier actividad. Ese es trabajo. Ok. Bueno, para empezar, esta situación en la que estás pensando, por la cual te has estado preguntando, toda esta situación está representada por el Hierophant. So, por el, creo que es sacerdote en español. Y esta palabra es de muy espiritual. Esta carta es muy espiritual. Salen ahí dos pericos. Y los pericos son los que repiten las cosas, repiten, pero ellos no saben. Y con todos estos temas de la espiritualidad y el tarot, podemos repetir, por ejemplo, podría yo repetirles el significado exacto del libro que viene con la baraja. La verdad es que ni siquiera leí todos los significados de esta baraja. Lo que hago es canalizar. Simplemente lo que estoy haciendo ahorita, estoy solo hablando y hablo lo que me llega a la mente y lo hago instantáneamente. Y eso es algo muy importante en la espiritualidad, que tú simplemente hagas, que estés en acción. En cuanto te llegue la inspiración de hacer algo, que lo hagas. Esta carta tradicionalmente también habla de verdades y de que cada quien ve el mundo a través de su propia verdad. El obstáculo es la reina de espadas. El obstáculo es pensar demasiado con la cabeza, analizar de más el significado de las cosas. Y esto sí es, puede ser un obstáculo al dejarnos llevar, al dejarnos que nuestra mente flote en el espacio, en lugar de estar nosotros analizando nuestro propio cerebro y nuestros propios pensamientos. Como que
Eso es lo que reduce nuestra autenticidad en lugar a cuando simplemente nos dejamos hablar, cuando nos dejamos llevar. ¿Qué es lo que estás dejando atrás? Es el 4 de bastos. Ok, son muchos de ustedes están dejando atrás una relación. O les está costando trabajo cortar con... Ok, esto también habla de un matrimonio. Porque The Hierophant es quien casa a las personas. Es como un papa en el tarot. Y so, esto es quien hace las uniones espirituales. Tu obstáculo es cortar esa unión. Y estás dejando atrás un hogar, una casa. Estoy viendo divorcio. Y hacia dónde vas es la muerte invertida. Ok, so a lo mejor no es algo que puedas cortar para siempre. Quizás esta persona que estás dejando, tienes hijos con esta persona. Y eso te requiere que todavía sigas en contacto. Entonces, si tu obstáculo es poder, cómo poder cortar o cómo va a cambiar esa relación. Y parece que esta persona que estás dejando atrás es al rey de bastos. So, quizás es alguien con signos de Sagitario o Leo o Aries. Lo más probable es que es un Aries. Y estoy viendo que lo más probable es que es una persona Aries que estás pasando por un divorcio. Definitivamente hay niños, hijos que no te va a permitir completamente cortar a esta persona de tu vida. Y lo mejor que puede salir de esta situación es un momento. Ok, salen el 2 de espadas invertido. So, creo que también les está costando trabajo simplemente acabar esto, terminarlo, cuando en realidad no hay una decisión que tomar. Ha de haber algunos de ustedes que todavía están pensando si sí deberían de irse y dejar a esta persona, a este rey de bastos. Pero la decisión es una ilusión porque ya las circunstancias en las que está, esto ya no, o sea, ya la decisión ya ha sido tomada a través de todo lo que hizo que llegaran a este punto. Porque normalmente cuando una relación acaba, no, cuando algo acaba mal o cuando algo ya se va a acabar, no pasó inmediatamente, no pasó. O sea, si todavía estás viviendo con esta persona, no quiere decir que el día que te vayas es cuando se termine. Esto ya se terminó, se fue terminando poco a poco a través de los días o con ciertas acciones y situaciones. Entonces, esto ya se acabó. Pero no va a haber una cortada, no vas a poder cortarlo con tu espada. La carta que te representa a ti es el Caballero de Bastos invertido. So, parece que con esta persona te sentías como que no podías ser tú mismo. Te sentías que esta persona te hacía sentir menos. Te miraba hacia abajo, no podías hablar tu verdad, ya no podías decir tus opiniones sin que esta persona de plano te criticara a ti por cómo piensas o tu filosofía de la vida. Y para muchas personas esta relación empezó simplemente con muchos lujuria.
O puede ser que eso es lo único que estaba sosteniendo a esta relación, puro sexo, puro fuego. ¿Y qué es lo que representa tu, tu alrededor, esta casa que estás compartiendo con esta persona? Veo que es la necesidad económica, los niños, el criar a los niños como un equipo, todas las finanzas, todas las cosas que ya han construido ustedes dos juntos, los muebles, el carro, o sea, todas las cosas que ustedes ya construyeron. Y veo que estás pensando mucho en el dinero, que estás pensando mucho si irte o no irte, porque él está por de medio tus finanzas. Y los niños, ¿cómo se van a acomodar con ellos? Tus miedos a la vez es de que por no poder sentirte que te puedes expresar con esta persona, sientes que te vas a, no sé, como a perderte a ti mismo, si no es que ya lo has hecho, si no es que ya sientes que ya tu identidad la perdiste por estar alrededor de esta persona. Creo que a muchos de ustedes les está afectando mucho estar alrededor de esta persona, vivir bajo el mismo techo que esta persona. Y hay veces que el valor que le ponemos al dinero es menos importante que el valor que le deberíamos de poner a nuestra paz mental. Lo mejor que va a salir de toda esta situación, o sea, pensando en los niños y en que todo siga como va, es que nos salió la carta del diablo. So, esta carta habla de cadenas, de las varias cadenas que nos ponemos nosotros mismos. ¿Por qué nos estamos atando a algo? Y a veces tenemos razones que parecen lógicas, parecen válidas, como lo que acabo de decir del dinero. Pero creo que también para mucha gente en nuestra cultura, cuando digo nuestra cultura, bueno, no sé en qué cultura crecieron ustedes, pero por ejemplo a mí me trajeron a, me trajeron, pues es la verdad, ¿no? Me trajeron aquí a Estados Unidos, mi familia es de México y mi papá vino aquí a trabajar. Entonces yo aprendí que el valor era el dinero, que el valor, o sea, las cosas valían dependiendo del dinero, ¿no? Que creo que es algo que mucha gente utiliza. Y apenas hace poco he estado empezando a aprender que hay cosas que a lo mejor no tienen una etiquetita de precio, pero esas cosas también valen mucho, como tu paz mental, tu felicidad. Y eso a veces cuesta dinero. Por ejemplo, va a costar dinero tener tu propio apartamento, tener tu propio espacio, mantener ese espacio. Pero lo que estás ganando, lo que estás recibiendo a cambio, es una felicidad y es liberación. Liberación de las cadenas que nos atan a algo que no nos hace feliz. Y creo que es nuestro corazón, es un compás que nos puede decir cuando estás tomando la decisión correcta y cuando no. Y es simple, es cuando estás feliz estás tomando la decisión correcta y cuando no estás feliz no. Y a pesar de que haya niños involucrados, o sea que aquí se ve un como
¿Ya? Tienes también que acordarte que tú tienes una responsabilidad contigo misma, contigo mismo, de tú ser feliz también. Para que si tú estás feliz, tus hijos van a estar felices. Si tú estás estresado, infeliz, amargado, amargada, que no vas a poder dar. ¿Sí me explico? Yo creo que hay mucho que pensar en valores y la decisión ya está hecha. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que, qué valor le vas a dar a qué? ¿Qué valor tienen? ¿Qué valor tienen las cosas? Tanto las cosas tangibles como las cosas invisibles. Wow, ok, Virgo, voy a sacar otra carta para ti del tarot psíquico, porque esto está como que muy, no sé, está muy duro, está muy como intenso, mucha presión mental. Son una carta positiva para Virgo, por favor. Oh my God, escoge sabiamente. Vamos a ver otra. Triunfo y éxito. ¿Y qué está ahí? La espada. ¿Y cuál era tu obstáculo? La reina de espadas, lo que no puedes cortar. Entonces, aquí está diciendo que si utiliza tu espada, libérate de las cadenas. De las cadenas de el diablo. Y va a haber triumphant success. Éxito triunfador. Ok. Virgo, te deseo lo mejor. Te deseo mucha sabiduría. Y escucha tu corazón. Gracias.